Mi familia linda, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Como siempre les digo, esperándolos para darles ánimo, para que se salgan de esa cama. En Bogotá está haciendo mucho frío, pero yo sé que en el resto del país también está lloviendo por todas partes. Está diluviando, diríamoslo así, pero con mayor razón vamos a quedarnos ahí frente a esa televisión y vamos a ver este programa que nos enseña algo lindo. Tengo una invitada nueva, una tallerista bellísima. Bueno, Claudia Pinzón, ella trabaja hermoso, cosas sencillas para la casa, pero bonitas, fáciles de vender. Y bueno, ella los va a invitar a todos ustedes a aprender a hacer todas estas cosas lindas que se hacen. A ver, es increíble, es una empresa pequeña, pero que vende muchísimo. ¿Por qué? Porque no se preocupa por hacer cosas grandes, sino cosas que de verdad le gusta a la gente. Por ejemplo, Claudia, primero te saludo. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Feliz de tenerte en el programa, Claudia. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, una dicha, porque veo que haces cosas muy bonitas y que a todos nos gusta dar un regalo, que se ve que es el cariño, porque las haces con mucho amor. Sí, señora. Por sí. Ejemplo, yo tengo unos marranitos que me regalaron, pero me encantan estos marranitos con esas maticas, porque primero, siempre tienen un lugar en la casa donde colocarlos. Segundo, hablan mucho del cariño, porque es que nosotros no siempre tenemos dinero para comprar un regalo así de grande. Y mira que un detalle de estos habla más que un regalo gigante, ¿o no? Sí, señora, esa es la idea. Y además lleva una planta, que es algo vivo y es como para regalar cuidar. Vida. Eso es divino, eso es precioso. Sí, miren cómo pinta, ella pinta lindísimo, miren, pinta precioso. Y estos marranitos, ¿los venden mucho? Sí, señora. ¿Gustan es muchísimo? Es uno de los productos que más vendemos. Y pues de hecho lo chévere es que se pueden personalizar. Tú me dices, cómo no, yo quiero otro personaje o quiero esto, pero que lleve un nombre, lo podemos hacer. Ah, entonces, por ejemplo, yo tengo unos 15 años. Sí, señora. Entonces, yo te mando a hacer los marranitos, pero de 15 años. Sí, señora. La fiesta es agua marina. Entonces, te digo, hazme los marranitos agua marina con una matica. Y tú le pones, a ver, un avisito que diga algo sobre la plantica o lo de la niña o algo así. Lo que tú desees. Las dos formas son válidas. Divino, entonces, me parece divino. Miren, este es un regalo precioso. Hasta para unos 50 años sirve, porque esto alimenta el amor. Una matica alimenta el amor, una matica alimenta una familia, una matica alimenta a una niña de 15 años con su belleza, con su ternura, y todo depende del tono en que lo pintes y del avisito. Es un palillo con un avisito que puede estar con una oración, puede estar con un bienvenido, puede, mejor dicho, es que esos marranitos están muy de moda. Sí, señora. Pero muy, muy de moda. Pero bueno, vamos a ver tú qué nos vas a enseñar. Bueno, hoy vamos a hacer un muñeco que es muy lindo, un personaje de una película que se llama Guardianes de la Galaxia, que es Groot. Es este que está aquí ya pintado y es una materita. Entonces, lo ideal es aquí sembrar una plantica tipo suculenta o cactus pequeñito por el espacio y que además son súper fáciles de cuidar. Entonces, por lo general, mejor para los niños una suculenta, ¿verdad? Sí, y sobre todo para tenerlas al interior de la casa, porque ellas se caracterizan por tener las hojitas gorditas. Ay, son porque divinas. Retienen agua, entonces su cuidado es mínimo. Sí, es muy fácil. Una vez a la semana unas goticas y pare de contar. Y sí. Bueno, este que tú vas a pintar, ¿es qué clase de cerámica o es yeso? ¿Qué es? Esta es una figura en yeso. La vamos a pintar con una técnica que se llama brocha seca o pincel seco. Ajá. ¿Listo? Una vez aprendamos esta técnica, vamos a poderla aplicar en muchas otras materias, en muchos otros productos. Es una técnica. ¿Sabes qué me gusta? Súper agradecida. Me encanta porque lo pueden pintar tanto las señoras como negocio. Sí, señora. Como los niños como negocio. Porque mira, y las chicas de la universidad,
Vieras las chicas de la universidad cómo venden esta clase de muñecos. Ahorita les voy a mostrar, porque tú nos trajiste un mostrario bastante grande. Sí, señora. Entonces, para que ustedes se entusiasmen, miren, pienso que comprarlos no es costoso y pues ustedes en su casa, en la puerta de su casa, pueden emprender este negocio. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Llevamos 4 años y medio. ¡Wow! ¿Y lo estás haciendo en familia o tú solita? Con mi esposo, digamos que básicamente somos él y yo, pero ¿sí? Obviamente la ayuda de la familia siempre está ahí. Entonces mi mamá, mis hermanas, cada vez que necesito algo van, me ayudan. ¡Ay, qué belleza! Bueno, la mamá que nunca falla. La mamá, no, la mamá siempre está colaborando. Y como tendrás, me imagino que muchos pedidos. Sí, gracias a Dios. Bueno, sí, porque sí, señora, ya eres reconocida. Ya desde que estás acá es porque ya esa empresa empezó a crecer. Cuéntame una cosa, señora. ¿Para ti sí es importante el que la familia esté juntico a ti, apoyándote? Sí. Sí, definitivamente hacer esto solo es... imposible. Es muy complicado, sí. Además que cuando la empresa va creciendo son muchas más cosas. Ajá. Ya tienes que empezar a pensar en cosas como un inventario, bueno. Y el apoyo emocional también es muy importante. El hecho que alguien esté ahí y te diga, oye, tranquila, sí puedes. O no sé, esto no salió como lo esperabas, pero no, volvámoslo a intentar y yo te ayudo. ¡Ay, divino! ¡Qué sí, belleza! Eso es. Miren, de verdad, ¿todos pintan o sencillamente unos se dedican a algo, los otros a otra cosa? Mi mamá pinta, mi otra hermana pinta, pero realmente ellas son tan lindas que me ayudan en todo. Mi esposo se encarga, por ejemplo, de todo lo que es cortar la madera. También me ayuda a resinar, a otros trámites, como que cada uno hace un poquito. Eso básicamente mi mamá ¿se complementan? Y yo pintamos, nos complementamos, tal cual. Se complementan. Miren, yo los invito a ustedes a que sigan el ejemplo de Claudia. ¿Por qué? Porque me parece divino. Miren, es increíble cómo Claudia hace aretes, acá se los voy a mostrar, y los personaliza. Yo los invito a ustedes a que me apoyen a Claudia, porque unos 15 años y ustedes pueden regalarle a todas las niñas unos aretes y un dijecito personalizado. Explícales qué es personalizado. Personalizado es que me pueden entregar una foto, por ejemplo, se da mucho hacerlo con fotos. Sí. Entonces se hace con una foto de una persona, de pronto de la mascota, para quien tiene a sus mascotas y las ama mucho, un mensaje. O de un personaje que dice, no, mira, es que yo le quiero dar un regalo a mi esposo, no sé, sí. Y él es súper fan de Batman. Entonces yo quiero que tenga el logo de Batman, pero que además lleve el nombre de él. Ay, divino. Bueno, todo eso me parece importante. Miren qué idea tan hermosa. ¿Qué tal, por ejemplo, un matrimonio? Y dar unos portavasos. Sí, señora. Ustedes regalan unos portavasos personalizados. Personalizados es que va a llevar la invitación impresa, sí. O la foto de los del matrimonio. O una frase de pronto que sea alusiva. Al matrimonio, al momento, o a la fecha. A los cumpleaños, uh-huh. A lo que sea. Miren, esto es muy lindo. Yo hice esto en un matrimonio. Es más, los hicimos, y tú los, yo sé que los haces, los hicimos en vidrio y los personalizamos. Y colocamos los 6 portavasos amarrados con una cinta blanca eso con dorado. Miren, esas mesas encima de los platos principales se colocan y se ven hermosísimos y es un obsequio bello, ya sea como souvenir o como agradecimiento. Les enseño eso para que ustedes lo ofrezcan así. ¿Cómo lo van a ofrecer? ¿Como souvenir? ¿Sí? ¿Cómo? Cuando llegan las personas o sencillamente cuando se van a ir con una frase en la parte de atrás, gracias por tu compañía o fue un placer haber compartido contigo. Estuviste en el momento más importante de nuestras vidas. Ay, todo eso es tan lindo. Miren, los detalles hacen el éxito de una reunión. Y este es un detalle maravilloso. Sí, esto me parece precioso. Además, ustedes, si no los colocan sobre un plato, en la mesa, hay una mesa que se coloca a un lado de la fiesta, sí. Donde se coloca un hermoso ramo de flores y alrededor ustedes van a colocar todos los recordatorios, souvenirs, como ustedes los quieran llamar.
va a ser precioso, se va a ver divino sobre un mantel blanco bien bello o sobre una carpeta rosada si son 15 años. Yo les voy enseñando estos detalles porque la verdad, miren, es que esto no es tan costoso y no les complica tanto la vida. Así ¿cuánto es. Tiempo tienen para mandarte a hacer 50 portavasos? Bueno, teniendo en cuenta el tiempo de secado de la resina, que es lo que más se demora en sí. Este caso, 50 me podría demorar 2 semanas. Bueno, ya saben, más tarde ustedes van a anotar el teléfono de Claudia para que la llamen. Por favor. Por ejemplo, la fiesta de mi niño. Y yo voy a dar a este señor que se llama... Groot. Bueno, me parece divino. Además, tiene unos ojos súper brillantes, parece vivo, está muy bien pintado. Y miren la plantica que tiene. Vean qué belleza. Súper linda. Súper lindo porque él es un tallito, es un arbolito. Y vean qué lindo, habla por sí solo. Necesito la piñata de mi bebé o de mi niño de 10 años, porque esto está como para un niño de 6 añitos, o para los grandes, a los grandes también les encantan. Para los fanáticos de Marvel. Exactamente. ¿Cuánto tiempo necesitas para encargarte 25? 25 de estos también sería unas 2 semanas. Aproximadamente. Para no quedarle mal a nadie. Exacto. Porque se te juntan estos más los otros. Exacto, teniendo en cuenta los pedidos que ya podamos tener. Bueno, entonces ya saben, miren, esto es súper lindo, pero como también se los van a enseñar a pintar, también tienen que ir a comprar, estos se llaman bizcochos, esto se llama bizcocho. Y lo tienen que comprar con mucho tiempo porque a veces los venden mojados. No se han secado y ya lo sacan a la... Y ustedes tienen... ¿Cuánto tiempo lo dejo secar de pintarlo? Pues depende. Si está muy húmedo, puede demorar hasta 2 días. Secándose. En que ya seque bien, sí. ¿Y en este frío de acá? Una semana. Podría ser, sí. Al lado de la estufa. Pero lo ideal sería tratar de comprarlo ya... Seco. Seco, sí, para evitar... ¿Cómo sabemos si está seco o está mojado? Al tacto, literalmente es. Uno lo toca y se siente frío. Helado. Sí. Es como sacado de la nevera. Y se siente como un poco más blando. Y fuera de eso pesa mucho. Sí. El peso. Tal cuando, cual. Cuando él está ya seco, seco, es muy liviano. Pero comencemos a trabajar, Claudita. Claro que sí. Bueno, entonces, lo primero que es importante que sepan es que el yeso es muy delicado. Entonces vamos a tratarlo con mucho cuidado que no se nos vaya a romper. Eso es verdad. ¿Listo? Todas las materias, todo lo que sean yeso y cerámica, siempre tenemos que lijarlo al inicio. Pero en este caso puntualmente no lo vamos a lijar. ¿Por qué? Porque como dijiste, él es un tronquito. Entonces no, todas esas imperfecciones que tiene, todas esas vetas, si se las quitamos y queda liso, pues ya no va a aparecer madera. Claro, tienes razón. Entonces solamente vamos a lijar la base, eso es importante que lo hagamos siempre, porque a veces tiene imperfecciones acá y al pararse queda como que se cae, como que se mueve. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Entonces lo lijamos suavemente en círculos. Lo vamos a hacer con una lija de 400. ¿Por qué de 400? Aquí traje otra que es un poco más áspera. Si lo hacemos con otra, queda el rayado de la lija y se ve feo. Ay, horrible, terrible, sí. Entonces, tenemos que ser pulidos. Sí, y eso es importantísimo. Que el trabajo al final quede lo más pulido que podamos. Sí. Sin imperfecciones. Eso está muy bien. Porque aunque es un trabajo hecho a mano, habla por nosotros. Sí. Y habla por lo que estemos haciendo. Entonces, eso es muy, pero muy cierto. El acabado es... Pero hay que tener mucho cuidado para que las paticas no se vayan a esportillar. Se vaya porque se pierde muy fácil, se pierde las partes delicadas, las punticas, las esquinas, todas se van facilísimo. Sí, eso pasa. Por eso de ahí que usemos una lija súper suave. Entonces, listo, lijamos la base ya y miramos que quede. Y ahora vamos a utilizar una herramienta que se llama Kempe. Esa es una herramienta que se utiliza mucho en escultura. Ajá. Y se consigue también en cualquier sitio que vendan listo. Productos es para manualidades. Es como un cuchillito, ¿verdad? A ver, sí. Lo mostramos. Mira, acá. Hay este y hay este que son los dos. Véanlo. Que yo utilizo. Lo vamos a mostrar muy cerquita. ¿En qué se diferencia? En que tienen una punta diferente. ¿Y se llama? Kempe. Mírenlo, acá lo tienen. Yo pienso que esto no es para que lo usen los niños. Esto es para los adultos.
Sí, son materiales, ¿sí?, que tienen que estar resguardados. Perfectamente, porque son bastante puntudos, sí, y señora, bastante peligrosos para ellos. Tal cual. Listo. Entonces, ¿con esto qué vamos a hacer? Con el yeso pasa mucho que trae muchas imperfecciones y trae bolitas. Ajá. Quedan como bolitas del molde. Entonces, con el Kemper vamos a mirar dónde hay esas bolitas y las vamos a quitar. Y vamos a tratar como de darle más forma a estas vetas, que queden un poco más hundiditas. Mira, el yeso suavecito, suavecito le hacemos y él ya cae. No hay que emplearle mucha fuerza ni nada de eso, porque podemos causar lo contrario, que romperlo. Romperlo. Sí, porque él es muy delicado. Entonces, por ejemplo, le quitamos bolitas, todo lo que veamos que como que no hace parte del diseño. Bueno, miren, este es un emprendimiento que vale la pena que ustedes lo aprendan. Usted, señora, que está tan aburrida ya sentada, bueno, acá tiene un nuevo emprendimiento, tiene algo fácil de hacer. Usted le pide a su hija, a su hijo, vaya, cómpreme 3 figuritas diferentes. Y casi siempre tenemos pinturas en la casa. Si tenemos esas pinturas en la casa, aprovechémoslas y empecemos a, ¿por qué no?, a ensayar. Y yo sé que les va a gustar y que les van a hacer muchísimos. Claro, además que eso es una terapia... No, divina. Grandísimo. Divina. O sea, uno hace algo así y dice, wow, ¿yo pude hacer eso? Y ahí sigue. Sigo. Pegada. Sí. Pero vamos a una pausa y ya regresamos. Tal cual. Vamos a utilizar para hacer esta belleza. Ay, a mí me tiene fascinada. Lindo, es que muy lindo. Produce una ternura, pero parece que estuviera como llorando, esos ojos aguados. Esa es la característica de él, que tiene esos ojos así, sí, llenos de agua. Tal cual. Llenos de agua, y tú lo lograste. Bueno, lo voy a poner acá para que lo vean mucho. Para practicar, está bien utilizar cualquier pintura para aprender la técnica. Ajá. Para hacer un producto final, sí sería importante tratar de utilizar pintura acrílica. Ajá. Por el acabado que da, por el espesor de la pintura y el tiempo de secado. Más. Sí, exacto. Sí, entonces, es verdad. Veces, por ejemplo, uno utiliza vinilos o témperas y funciona, pero se va un montón de tiempo en tratar de que el color quede como es. Que quede parejito. Porque no es la adecuada. Exacto. Sí, claro, entonces, para claro practicar, sí, perfecto. Pero, ajá, pues ese es como un tipcito para que acrílico, lo tengamos en cuenta. No, acrílico. No inventen otra cosa, porque se va a acrílico para que les quede perfecto. Uh-huh. Y ahora, la técnica que les comentaba, brocha seca. Entonces, vamos a aplicar una base de un color, en este caso café, porque, uh-huh, pues es un tronquito. Sí. ¿Listo? Y pues en el caso que queramos hacerlo en otro tipo de figura, una base oscura. Y el brocha seca con un color más clarito. Siempre eso es como lo ideal. El brocha seca siempre va encima de negro o de café bien oscuro. Sí. Casi siempre. Sí, exacto. O podría ser, sí, si queremos hacer, no sé, un azul oscuro. Lo importante es que esa base se note, porque ¿qué va a pasar? Como vemos ahí, por ejemplo, en la figura, el café queda de fondo. Si es un color clarito, hace que pues se no vean se las grietas de la, exacto, madera. Resalta. Del eso. Árbol. Y le da como realce. Ese realce. Ajá. Bueno, entonces comencemos entonces, a pintar. Vamos. Miren, a pintarlo. Niños, ustedes lo pueden hacer. A ver, díganle a la mami, mami, me lo compras. Ay, ¿te imaginas? No, porque ahorita veces, para los niños que salen a vacaciones. Esto es ideal, es buenísimo. Sí, no. Pero bueno. Quiero ver cómo comienzas a pintar hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados. Yo usualmente comienzo por la base. ¿Para qué? Para que darle un tiempito de que se seque un poquito y luego poderlo parar y pintar el resto. Si mira no, que yo he visto pinturas que no pintan la base, la dejan blanca y eso se ve tan feo. No, sí, no, 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 sí, no, no hay que hacerlo. Se ve muy feo. Y sobre todo cuando estamos emprendiendo, esto realmente es muy lindo para emprender, es algo que uno se disfruta. Y cuando uno emprende con algo que disfruta, no, es como la combinación perfecta. A mí me mandan a hacer este muñeco y yo lo primero que pido es entrar a algún lado a ver la película.
Y una vez que veo la película me enamoro de lo que estoy haciendo y lo voy a hacer como tú, casi vivos. Ay, es que parece vivo. Yo me lo voy a robar porque parece como para ponerle un abriguito. Porque vean, tierno. Tan hermoso, es que es de una ternura impresionante, está precioso, me encanta. Listo, entonces, aquí también hay otra cosa que es importante con el yeso, y es que quede muy, muy bien cubierto, porque a veces quedan como huequitos blancos, y a veces quedan espacios que uno no alcanza a percibir, entonces hay que estar muy pendiente. Buena vista. Sí. Oye, pero esto lo podemos hacer, vea, usted que está en esa camita, que está en esa sillita, una bandejita así encima y a ver, dígale a su hija, eso no cuesta mucho y pinte unos y los ofrece a la familia, los ofrece a los amigos y seguro que le van a mandar a hacer dos, otros tres. De hecho, ¿cómo comenzaste? Así, ¿cómo comenzaste? Así comencé yo. Comencé a pintar por hobby, realmente comencé a pintar por acompañar a mi mamá porque yo quería que ella comenzara a pintar. Ajá. Y me pasó eso, la primera vez que dije como, wow, yo puedo hacer eso. Y ya eso despertó algo en mí que dije, qué maravilloso. Y comencé a pintar y hacía cosas que a mí me gustaban, las hacía para mí. Entonces las dejaba, por ejemplo, en mi escritorio de trabajo, entonces llevaba como una materita, llevaba una africana, las africanas siempre me han gustado mucho. Son lindas y fáciles de pintar. Tal cual. Entonces, como que dejaba y mis compañeros me decían, ay, Clau, qué lindo, tú haces eso, ¿por qué no más es una para mí? Yo, bueno, sí. Y entonces después llevaba como, ay, ahora quiero hacer, no sé, otra cosa para mí. Y ellos mismos se iban dando cuenta y me iban pidiendo otras cosas o me decían, oye, no quiero eso, pero quiero otra cosa diferente. ¿Tú lo haces? Y yo lo hago. Y te yo lanzabas. Lo hago. Y así fue. Y ya llevamos ahí 4 años y medio. Imagínate, y ya no necesitaste más del trabajo. No, ya estoy dedicada de lleno a esto hace 2 años. Imagínate, no, sí, qué belleza. Eso me parece lindísimo. Y es increíble, ¿no estudiaste publicidad o sí? No. Y esto es publicidad, lengua moderna, imagínense. Y miren, esto es prácticamente publicidad, porque tú puedes mandar a hacer los aretes, puedes mandar a hacer un vaso, como estos que hay por acá. Miren, les voy a mostrar estos vasos con la propaganda de, de la empresa. Claudia los hace. Y eso es publicidad. Sí, por ejemplo, mira, esto los tengo con... Con tu publicidad. Exactamente. Entonces, ahí está, no hizo la carrera de publicidad, pero vean, la está explotando como tal. Vean este vaso me parece de ataque, porque me fascinan. Yo un día los enseñé a hacer, a pintar. Con esferos, con cosas así, pero no tan perfectos como este. Pero acá se los voy a dejar porque me fascina. ¿Cómo se llama ese vaso? Ese es un MOOC. Sí, es un MOOC, pero ¿cómo se llama lo que tiene impreso? Bueno, eso es una técnica, eso se hace con una impresora puntualmente. Digamos que ese sí no es pintado a mano, sino que eso se hace con serigrafía. Ya. Ya aprendiste la serigrafía, pero en un principio los pintaste a mano alguna vez. Lo he hecho con materas. Y te quedan muy parecidos. Quedan perfectos. Sí, exacto. Con vasos no lo he hecho, ¿por qué? Porque me gusta mucho dar el acabado a la resina. Ajá. Pero la resina no es buena para los alimentos. Ah, sí, claro. Exacto. Para nada. Pero es que por lo general estos vasos de propaganda se usan como pocillos para poner los esferos, para colocarlos en las oficinas, a ver, yo lo voy a colocar en cambio de este niño, mírenlo. Además, me parecen lindísimos, me parecen preciosos. Yo pintaría uno solo en un vaso. Yo lo hice acá en el programa y tuvo un éxito espectacular. Lo hicimos con Plumaster, sí, con Plumaster indelebles. Y esos hay que hornearlos. Y yo no lo horneé, no, fíjate que no lo horneamos. Ay, no, qué lindo. Lo pusimos, lo dejamos secar muy bien, le pusimos, lo recubrimos con, sí, con se me olvidó, bueno, que es frío, que es al frío, que es laca al frío, laca sí, manual, y luego con sí lo lacamos, oye, nos quedó, pero no, perfecto, es que perfecto, y fue una maravilla. Como te digo, lo pintamos con Plumaster indelebles, con estos esferos indelebles, lo sí, pintamos, hicimos uno en blanco y negro,
hicimos otro en colores, lo recubrimos con Magifini, que es buenísimo, se recubre y luego sí se laca y queda 1A como si lo hubiésemos impreso a máquina. Entonces, esa es otra idea bonita para que ustedes hagan esos mousse. Si realmente la demora en emprender es empezar. Empezar. No es más. Sí. Las cosas se van dando. A veces uno piensa que, pero yo de dónde voy a sacar clientes, o quién me va a comprar a mí nadie me conoce. Pero las cosas se van dando. O sea, sí. Solo es iniciar, solo es dar ese primer paso. Y claro, no es de pronto que desde el inicio ya uno tenga mil clientes. Es de paciencia, pero se puede. Se puede. Con por toda seguridad. Imagínate, se puede. Duraste en el puesto, fuiste ofreciendo de uno en uno y ahí fuiste creciendo. Sí, señora, ya tenemos tienda física. O sea, realmente ya las cosas se han dado muy bien. ¿Dónde queda tu tienda? En la calle 51 con 18. Por el lado 1841. De Cafam. Sí, 4 cuadras abajo de Cafam, cerca de la Universidad de Exi. Bueno, ya saben dónde la encuentran, pero miren, manden a hacer cosas lindas. Apoyémonos entre nosotros. Yo los invito a que ustedes apoyen a Claudia, ella los apoya a ustedes, porque pues les va a dar, si ustedes no pintan, pues ella les va a dar precios económicos para que ustedes revendan, si quieren revender. Es que hay muchas posibilidades. Nosotros no todos pintamos tampoco, pero tú sí pintas, entonces les vendes a precios económicos y ustedes pueden revender y también es otra clase de empresa. Sí, inclusive surgen muchas cosas, por ejemplo, alguien que haga los empaques, a veces eso se necesita. Ajá. Muchísimo. Imagínate, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Es buscar la idea y... Y lanzarse. Y lanzarse. Pero bueno, recuerden que este programa aparece en las redes sociales. Ustedes nos van a buscar en YouTube, nos van a buscar, a ver, Canal Teleamiga, programa Aprenda y Venda. Y ahí van a buscar a Claudita, más o menos se demora 2 días el programa en bajar, pero lo van a encontrar. Mírenlo, ahí está, ya tomando forma, miren, es cuestión de paciencia y qué fácil, una pintura café y pare de contar. Sí, realmente es muy fácil y lo que te decía, aprendiendo esta técnica se hace todo. Sí, es ya cuestión de creatividad. ¿Cierto? Eso es así. Miren, tú sigues pintando y yo les voy a mostrar este muñeco, ¿cómo se llama? Krilin. Krilin, yo de eso, la verdad, les confieso, no sé mucho. ¿Y este gato? Esas son unas materitas que hacemos personalizadas con la foto de la mascota. Entonces, si tú tienes gatito, nos da las fotos, lo hacemos tal cual con sus rasgos. Se lo pintan igual. Igualito. Y el collar, en ese caso, lleva el nombre del gatito. Ay, miren qué lindo ese gato y los ojazos que tiene, es precioso. Y también tiene su matica sembrada en la espalda. Es que las suculentas están en furor. Y por acá tengo a Batman. Genial. Para una piñata, para regalársela a un muchacho. Ese Batman está divino y también tiene una plantica, una suculenta en la cabeza. Pero está increíble. No tiene sino 2 colores. Y vean qué fácil hacer ese Batman como nos lo está enseñando Claudita. Esto me parece un emprendimiento bello. Y por acá tiene, vean este es en madera. Este es en madera, pero lleva la lámina. Sí, señora. Y va resinado. Y va resinado. La resina le da una presentación preciosa. Y además que protege muy bien la madera, porque solamente si uno la va a limpiar, solamente la limpia en seco y ya. No, pero es que la resina le da una elegancia, sí. Le da un soporte y además ayuda a vender. Es un acabado muy, muy fino. Bueno, entonces tú dices que tu mamá es tu apoyo, impresionante, que tu esposo... Es que miren que ya se abrieron caminos en esta familia. Empezaste con la cerámica y ya tu esposo... Implementó madera. Implementó madera. Y cada uno... Bueno, y los ¿tienes hermanos? Tengo 2 hermanas. 2 hermanas. Ah, no, sí, es señor. Que está hecha con 2 niñas en la casa. Y ellas sí. Te ayudan a pintar. ¿Ellas qué hacen? Ellas me ayudan a pintar a veces, también me ayudan a organizar, de pronto a veces a manejar temas de redes sociales.
Importante en las redes sociales. Muchísimo. Mucho. En este momento, una empresa. Infaltable. Aún así, con tienda física, hay que tener redes sociales, por ejemplo. Bueno, y entonces, ¿ellas qué? ¿Qué te dicen? ¿Te toman las fotos? ¿Qué hacen? Ellas me ayudan a subir productos, porque, sí. Por ejemplo, ¿cuál es el proceso? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Hacen un nuevo producto, un bruto. Sí. Hay que tomarle una foto, hay que subirla a las redes que tengamos, bien sea Facebook, bien sea Instagram, de pronto hacerle un videíto, también subirlo de pronto a los estados de WhatsApp. Eso ayuda mucho. Entonces ellas me ayudan, por ejemplo, con eso. A veces tomar fotos, cargar productos, porque todo eso lleva tiempo. ¿Qué es cargar productos? Subirlo. Subir las redes sociales. Mostrarlo. Subirlo es mostrarlo en las redes sociales. Exactamente. Bueno, ¿cuánto tiempo se demora en hacerse eso? Subirlo a las redes sociales. ¿Un minuto, un segundo? Sí, depende. Digamos que depende del trabajo que tengas. Si quieres subir como un video complejo o si es solamente una foto. Pero si es una foto sencilla, 10 minutos. Bueno, entonces sí. Yo quiero es que las señoras entiendan que eso también lo pueden hacer en casa. No, totalmente, sí. Es saber manejar el celular. Eso te va a decir desde el celular, no se necesita un computador avanzado. Ni una cámara grande. No, ni nada de eso. Nada de eso, con el celular podemos hacer el videíto. Sí, es tomar una foto. Una sí. Foto que pues consideremos que esté bonita, con un buen fondo, pues que no se vea como de fondo la cama, la habitación o la sala, sino tratar de tener un sitio bonito. Sí, que se vea el taller. Sí, por ejemplo. Bien lindo. Tú arreglada también muy bonita. Tal cual. Y subes la foto y escribes como, puedes escribir algo como describiendo el producto, como este lindo Groot, no sé, te podrá acompañar en tu casa. Sí. O puedes describir algo del muñeco como tal, tal cual. Algo que llame la atención. Tal cual. Y por lo general en nuestra casa siempre hay alguien alegre, una persona siempre que tenga sus apuntes buenos, entonces los aprovechamos, los colocamos ahí. Bueno, eso está muy bien. Ya saben, cualquier persona, ¿no tiene costo? No, publicar en redes sociales no. No tiene costo, que las señoras a veces, nosotras las señoras de edad como que nos quedamos atrasaditas, pero para no, eso no, están no, los nietos. La pereza es que a veces nos toca rogarle al nieto, ay mi amor, ¿me haces el favor? Ay mi vida, sí me lo haces, no sea tan bobita, no se quede con el nieto, sí, dígale no, a la prima, dígale a la vecina. Dígale a cualquiera, pero no se estanque, no se quede. Y hay formas. En internet uno encuentra de todo ahorita. Tú puedes buscar cómo subir un post a Facebook, en YouTube, y lo haces. Ah, miren, no, miren. O sea, obviamente hay como una parte más especializada, pero para empezar tú buscas eso. Hay talleres gratuitos, hay... Ay, no, ahorita hablamos de eso. Vamos a un corte y ya regresamos y tú nos enseñas. Claro que sí. ¿Listo? No, yo estoy emocionada acá con Claudia porque fíjense que ese temita no lo habíamos tocado, esto de cómo entrar a las redes, sí, señor. Porque es otra forma de darnos a conocer, porque pues yo quisiera que todos vinieran al programa y presentarlos a todos, pero no podemos porque es un solo programa diario, entonces, pero tú sí, qué rico. Ustedes pueden contactar a Claudia, ¿cierto? Sí, pueden escribirme por WhatsApp, seguirme en redes sociales, lo que es la información que les va a aparecer. Y tú les enseñas. Y yo les enseño, les puedo explicar. Realmente hay mucha información que podemos utilizar para aprender. No, esto o sea, me parece maravilloso. El internet es para aprovecharlo. Bueno, pues vamos a hacer un programa, te voy a invitar a hacer un programa con el celular y vamos claro a hacer el simulacro para que las señoras aprendan, porque ya prácticamente todas las viejitas, nosotras ya sabemos contestar, sabemos colgar, sabemos, y es que ya que sabemos entrar a WhatsApp, ya sabemos parte de esas cositas, ya las sabemos. O sea, eso es lo básico,
Entonces, no es nada como del otro ya mundo, sabemos, o sea, lo que sigue ya no es tan difícil. Exacto, entonces tú nos vas a, vamos a traer, ¿sí?, un celular cuéntame grande y nos vas a enseñar cómo entrar y cómo hacer conocer nuestro trabajo. Súper, claro que sí. ¿Listo? Comprometida, y ustedes no se pierdan ese programa prometido, porque va a ser genial. Bueno, ¿ya pintaste? Uy, sí, miren, bueno, rapidísimo. Entonces, tenemos ya nuestro grout pintado de café. Cuando él comienza a secarse, tenemos que dejarlo secar muy bien. Ajá. Y cuando la pintura comienza a secarse, no sé si alcanzamos a ver, comienzan a surgir los punticos blancos que yo les mencionaba. Entonces tenemos que dar una segunda mano de pintura. Ah, perfecto. ¿Listo? Pero esto lo vamos a hacer hasta que esté seco, porque no se va a notar al inicio. Claro. Entonces, y por eso tú trajiste uno adelantado. Exactamente. Entonces, y es bueno poder cogerlo de cabeza, que cuando lo pintamos así lo vemos todo café y cuando le damos la vuelta vemos, vemos que hay otras partes, sí, que quedaron en blanco. Verdad, eso es muy cierto. Entonces con mucho cuidado lo hacemos, bueno, cubrimos todo y lo dejamos que ya seque. Ya, listo. Ahí tienes uno seco. Ahora tengo otro que está un poco más adelantado y aquí ya vamos a comenzar a aplicar la técnica que les mencionaba de brocha seca. Ajá. Entonces aquí sí, préstenme mucha atención. Siempre con pinceles chinos, que son duros. Sí, siempre con pinceles de cerda dura. Muy bien. Que es importante que el pincel esté muy seco. Hace alusión a su nombre, brocha seca. Si el pincel está húmedo, no nos va a quedar. Ah. ¿A qué voy? Por ejemplo, si aplicamos el café, lavamos el pincel, lo medio secamos y vamos a hacer la siguiente con el mismo, no nos va a funcionar. Ah. Tiene que ser el pincel seco para totalmente que quede como es. Seco. La pintura, ¿es aconsejable colocarle un poquito de agua o tal como viene? Lo ideal es que sea tal como viene. Sin embargo, a veces sale muy espesa. Entonces le podemos poner un poquito de agua, pero agua destilada. ¿Destilada? Y a la que tenemos en la paleta, no al tarro, no a la pintura general porque podemos dañarla. Coge mal olor. Coge mal olor, a veces sí, coge humedad y le sale como hongo. Se daña. Se le sale. Entonces, hongo. Al poquito que tenemos y que sea agua destilada, eso se consigue en cualquier droguería. Uh-huh. Y así no la dañamos. Perfecto. Entonces, bueno, untamos nuestro pincel con un poquito de pintura y en un papel, un pedacito de tela puede funcionar, preferiblemente no periódico porque el periódico suelta absorbe tinta y mancha. Suelta. Uh-huh. Digamos que cogemos pintura y dejamos aquí en nuestro periódico todo el exceso de pintura, que quede untadito, pero no tan cargado. Y comenzamos a pintar en sentido contrario a las vetas, es decir, voy a hacerlo con este para que se note más. Tenemos aquí como unas hendiduras, unas veticas que van en forma vertical. Ajá. Vamos a pintar nosotros en forma horizontal. ¿Para qué? Para no tapar esa ahí veta y que notando esa veta siga viendo café. Se siga viendo con el color que o teníamos sea, la de base. La parte sobresaliente es la que pinta tal hacia cual adentro. Nada. Hacia adentro, tratar de no tocar. Para que queden esas hendiduras, en este caso, como si fuera la madera. Y sobresalgan sus arruguitas, sus... Tal cual, uh-huh, sí, señora. Entonces, eso le da la sensación de profundidad, de sí, realismo. Divino. Y lo hacemos por toda divino la figura. Divino porque se ve la corteza del árbol. Miren, esa acá está, por ejemplo, la corteza del árbol, se ven sus hundiditos, se ve la protuberancia de esta corteza y lo hace muy real, lo hace lindo. Bueno, entonces lo pintamos de esta forma completamente, como lo tenemos en este grupo. Tanto base, uh-huh, indispensable, la base la no base puede faltar. Para que aprendamos, la base siempre se pinta. Yo veo que muchas personas, muchas, no pintan la base. No. Y no entiendo por qué. Bueno, ¿y ahora? Sí. Y lo dejamos secar nuevamente. Entonces, este café lo vamos a dejar que seque al menos una hora. Ajá. Para que quede bien seco. Y hacemos el brocha seca con el mostaza. Ajá. ¿Listo? Y va a quedar de esta forma. Este sí ya va a secar más rápido, en 20 minutos ya está seco. Por lo que es pintura, es más delgadita, es sí, poquitica. Y cuando esté así, vamos a hacer el mismo proceso con el color mispero, que es como un café clarito. Como un coloroso. Pero, sí, y tiene un toque de amarillo. Hacemos exactamente lo mismo con otro pincel para evitar lo que les decía. Lo hacemos exactamente de la misma forma que aplicamos el mostaza.
Mira, y aquí ya va cogiendo este tono. También a punta de brocha seca. Tú vas pintando eso y yo les muestro este reloj. Miren qué lindo este reloj. Acá está. Este Bart Simpson, que es... Yo creo que no pasa de moda nunca, ¿cierto? No. ¡Qué bárbaro! Esto para el Día del Padre me parece lindo, con su cerveza en la mano. Y el reloj, bellísimo, para que los hijitos se lo den al papá. Me parece lindo, lindo, lindo. Está pintado todo a mano y fuera de eso está resinado. Te fascina la resina, pero la resina hay que tener mucho cuidado. Utilizar tapabocas, gafas, sí, porque acaba con los... Es muy fuerte para y los para pulmones. Los pulmones sí. Es pésima. De hecho, si se puede una máscara antigás es mejor. Mejor, sí, sí, porque la resina es bella, es bellísima. Pero hay que tener cuidado, hay que cuidar mucho la salud. Ante todo, la salud. Toda la vida. Bueno. Sí, señora. Ya, ahí ya has colocado... Entonces vamos con el nispero y mira si ves que ya va tomando un color más... Sí, claro, más claro, mucho más claro. Y se sigue viendo el café de fondo. Entonces lo hacemos... Digamos que sí hay que hacerlo de una forma pareja, pero también me parece desordenada. A mí que quede chévere, queda sí, chévere que se vea un tonito por un lado, que, porque es madera. Sí, claro. Y es un árbol, por unos lados le da el sol, por otro lado no. Por entonces lo hacemos de pronto, aquí lo hacemos un poquito más fuerte que quede más oscuro y aquí lo hacemos ya más suave para que quede más clarito. Aquí volvemos y lo hacemos. Que no quede tan exactamente igual para que tenga todas esas tonalidades que realmente puede tener la un madera. Un árbol, que puede tener un árbol, sí, porque sí, el árbol a un lado le da la sombra, al otro lado le da el sol directo, unas partes están más quemadas, unas partes de la humedad. Lo oscurece muchísimo y otras partes el sol lo aclara. Tal cual. Ahí está quedando, ya está cogiendo forma. Ya se va viendo cómo es. Sí. Entonces lo pintamos muy bien, que nos, estas partes que de pronto a veces es más difícil de poner el pincel, que no se nos vayan a pasar por alto. Ajá. Lo hacemos con cuidado, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahí está el éxito pues, de la venta. Enfatizo en el acabado. Sí. Y muchas veces, si de pronto la figura no quedó como queríamos, como esperábamos, es mejor volverla a hacer. Ay, sí. A entregar algo no, mal yo hecho soy, a medias. Yo soy, yo doy y doy y doy. Y me acuesto pensando, todavía no me ha salido como es, a ver qué le hago, que cómo lo sí, cambio, qué le pinto, los ojos, no los logro. Y como que no le gusta a uno. No, no lo está llena. Contento, ¿sí? No te llena, entonces tú dale y dale y dale hasta que lo logras. Sí, así es. Ay, eso es muy lindo. Y pasa unas tardes divinas pintando y si tiene compañía todavía es más rico. Sí. No, es no, y lo que mencionabas, es algo para hacer en familia que se sí, da muy bien. Sí, eso en familia es una belleza, yo sí los invito. Miren, a veces las familias pelean muchísimo y todo, pero cuando uno está haciendo algo entre todos, se le sí, olvida, se le olvida rencilla, se le olvida todo. No, es muy lindo, miren, háganlo, háganlo, ensayen, háganme caso, ensayen. Además de unir a la familia, ¿qué más va a pasar? Que van a vender y va a entrar mucha, mucha platica a esa casa y a esos bolsillos. Pero vamos a una pausa, ya volvemos. Está pintado de color café totalmente, luego brocha seca en color osito o color, ¿qué fue que dijiste? El primero fue mostaza. Mostaza, ¿y el otro? Níspero. 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 Ya, listo.
Ya tenemos esos dos colores, o coloroso, es lo mismo. Entonces ya va a comenzar a colocar la parte verde. Sí, la parte de follaje, supuestamente. Miren, acá está el sombreado en la parte de la cabecita, en la parte de las patitas, de las raíces. Es que es precioso. Miren, las manos son raíces. Es bellísimo. La idea es hacerlo con un tono verde. Ajá. Un tono verde, puede ser verde pasto o verde tropical. Ajá, es como un verde navidad más o menos. Sí, el verde navidad también podría funcionar. Sí. Y hacerlo muy suavecito, la idea es que parezca musgo. Claro. Que no quede un verde tan fuerte, tan marcado, sino muy, muy suavecito. Lo hacemos también con brocha seca, lo hacemos en todo alrededor de la cabecita, en las paticas y en las manitos. Y queda súper lindo, súper lindo. Pero bueno, ya no nos queda casi tiempo. ¿Cómo se pintan los ojos? Es muy fácil. A ver, para ti, a ver, aprendamos a darle... Yo parece lo hago que le cae agua. Con este pincel redondo, número 4, un pincel pequeñito, porque este redondo pues es como más fácil de manejar. Sí. Cogemos pintura negra. Y si nos queda más fácil, lo hacemos en dos partecitas. Entonces le pintamos primero la parte de arriba, luego lo podemos coger de cabeza y le completamos la parte de abajo. Ahí no tiene pierde. Sí. ¿Y el brillo cómo se lo das? ¿Es qué? Es laca. Entonces, hay dos formas. Una es la laca de aerosol normal que conocemos, que en esa también es importante protegernos muy bien porque todo eso lo absorbemos. O ahora venden una laca de untar que es súper fácil, súper chévere y queda muy bien. Y no es resina, es laca. No es resina, es laca. Bueno, entonces preguntamos, laca para manualidades, ¿sí? Sí, laca para untar. Pero no es la que usamos siempre como el... Es un tarrito así, es un líquido blanco. Ya, perfecto. Se unta tal cual como si fuera la pintura, lo voy a hacer aquí para que vean, aquí yo la tengo. Lo untamos, lo esparcimos con el pincel. Y queda brillante. Y queda. Entonces, en este caso, ¿qué les aconsejo? Primero lacamos una parte, la mitad, puede ser, y lo dejamos con cuidadito de pronto, así como acostadito, de cabeza. Cuando ya esté seco, ahí sí lo paramos. Pero a este le pusiste laca mate. Sí. No brillante. No, esa es mate. Lo que pasa es que la mate igual tiene un toquecito de brillante y se alcanza. Alguito, alguito, pero es mínimo. Pero la idea es que sea mate. Pero yo te pregunto, es para los ojos. ¿Cómo hiciste para que te quedara el ojo así de aguado? Para el ojo se utiliza algo que se llama brillo. Brillo artesanal. Ajá. Que no llega a ser la resina. Pero sí brilla. Pero sí brilla. Y se le aplica un poquito ahí en los ojos y le queda más brillante que la laca. Y ya, suficiente. Y porque pues con resina pues me imagino que también se logra este brillo tan divino, pero se corre el peligro de que se manche. Sí, no, y que además el Groot no brilla. O sea, un personaje como tal es mate. Entonces... Pues lo ideal sería solo con laca, para que quede similar al original. Bueno. Y algo importante es que debemos impermeabilizar la materita. ¿Y cómo se impermeabiliza? Se compra un líquido que se llama impermeabilizante, sí, tal cual ya viene preparado, y con un pincel con mucho cuidado lo aplicamos aquí. Lo hice al final porque vamos a estar metiéndole los deditos y todo, entonces para no mancharlo. Ajá, eso pero está se bien. Aplica igual que como aplicamos la pintura, se aplica bien, se sella. Y se y deja terminamos. Secar por una hora y ya. Listo. Claudita, muchísimas gracias. Fue una con dicha haberte tenido acá. Ya sabes, comprometida, nos vas a enseñar a entrar a las redes, nos vas a enseñar cómo utilizar nuestro celular para que ustedes, señoras, complementen todo lo que hacen, porque la verdad ya podemos comenzar a entrar a las redes, a mostrar lo que hacemos y comenzar a vender. Pilas, tú puedes, yo sé que tú puedes, si yo puedo, tú puedes, tú con mayor razón. Anímate, anímate, sal de la cama, sal de esa silla, ya no pelees más, ya no chismosees más por ahí, no pierdas el tiempo, yo te animo, yo te quiero, yo me preocupo por ti, así que un besito y nos vemos mañana con algo lindo como lo que Claudia nos hizo. Claudita, sí. Dios te bendiga, muchas, igualmente. Muchas gracias. Amén.